ayer despertaste el amor en mí. Ayer te conocí, corazón, y tú no sabes lo que siente mi alma desde el momento en que te vi. Ayer fuiste de mí nada más, y hoy tú serás quien me dirá. Ayer encontré la felicidad. Ayer fuiste de mí nada más, y hoy tú serás quien me dirá. Hola y bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy con una edición muy especial, yo diría una edición especialísima, porque queremos dedicar este programa de hoy, Entre Manos, a una figura muy importante de nuestra cultura y sobre todo de nuestra música, de la música cubana. Comenzamos con un tema, Mi Ayer, interpretado por Elien Cruz y acompañada por el maestro Hidalberto Valdés, más conocido por nosotros, Mr. Acorde. Qué lindo tenerlos aquí. Además, nos acompañan el maestro Alejandro Valdés, el maestro Carlos Miguel Ledea, y bueno, y nosotros también, porque aquí estamos, una especie de fiesta de la guitarra. De la guitarra, y la canción, y la canción. Sí, además, claro. Y la canción. Yo quisiera comenzar con Elien, porque Elien está muy cerca. Disculpa. Elien de la Cruz. Ah, Elien. Bueno, hija, las cosas. Elien, mira qué bonito. Elien de la Cruz. Estás muy cerca, te acercaste mucho a la obra del maestro Nico Rojas. A ver, dinos cuál fue ese impulso, ¿no?, que te llevó a esto. Bueno, a Nico lo conocí siendo yo cantante de coros. Inicialmente me conmovió su personalidad, su música. En la escuela, como estudiante, solo conocí a Mi Ayer. Y era lamentable esas canciones que yo conocí después que tuve cerca a Nico, que no se supieran que existieran tantas canciones bellas. Cuando empecé a trabajar como solista, decidí investigar sobre la obra de Nico, la cancionística, y cantar sus canciones y aglutinar muchas veces guitarristas en mis presentaciones, guitarristas que hicieran la música instrumental de Nico. Como que no, porque también Nico se destacó también muchísimo en su obra para guitarra. Sí, para la guitarra. El movimiento Feeling, él fue uno de los principales fundadores. Cuando digo de los principales, fue de los que un repertorio más amplio legó, de los que más aportaron a la definición del estilo Feeling, y de los que más ayudó a aglutinar el movimiento Feeling.
No, no es mi opinión personal, es de los mismos fundadores. De los mismos fundadores. De los mismos fundadores, y durante toda su vida mantuvo esa costumbre de aglutinar personas alrededor de la música. Aquí quien me acompaña fue una de esas personas. ¿Cómo que no? ¿Sí? Que fue de la mano de Ñico a conocer grandes maestros como Fran Emilio, Guyún, que fueron maestros importantes en la vida de nuestro Mister Acorde. Y... además, dentro del feeling, Ñico fue el único que hizo música instrumental. Trascendió mucho más del movimiento feeling porque su obra instrumental, en específico para guitarra, ya logra un nivel internacional. Guitarristas de talla internacional lo interpretan. No, y ya mismo está casi, no, está en los programas de la enseñanza artística de las escuelas de arte. Uh-huh. Ya es una, casi son obras a examinar, a examen que llevan los mismos alumnos. De manera habitual. Y un músico muy versátil, porque además de la obra para feeling, lo que hablabas de la guitarra clásica, de las obras de Ñico para la guitarra, para guitarra clásica, que comentábamos también con Alejandro y Carlos, de que se demoró mucho en llevarse esa obra a partitura. Pero bueno, lo tocan los guitarristas clásicos, pero no se puede decir que es música clásica. No. Él está en el mismo límite, es lo popular con una exigencia técnica elevada. Por ahí es el camino. Eso puede parecer clásico, pero él las concibió para tocarlo así en descargas. Él mismo citaba que muchos maestros de la guitarra se referían a su obra como disparates grandiosos. Él decía, yo no estudié música, pero me han dicho que igual no estudie porque así mis disparates son grandiosos. Y... Latigazos en la guitarra, que venían muy bien con las obras. Bueno, vamos a oír algo de eso. De medio clásico, no clásico, con Carlito. Vamos a oír a Carlito. Carlito, que parece tímido, pero no es tímido. No es tímido. Segundo premio del Festival Internacional de Guitarra de La Habana de este año, que además vino un español tocando obra de Ñico también. También, mira qué bien. Pues vamos a ir a Carlito. Ñico Roa, entonces, en la guitarra de... De Carlito. Carlos Miguel Ledea. Carlos, ya en las escuelas se trabaja la obra de Ñico Rojas. ¿A ti la obra de Ñico te llegó a partir de la escuela o desde antes? Fundamentalmente por la escuela. En nivel medio, creo que la más tocada, por lo menos en nivel medio, es la Guajira de mi madre. Y esa es la que nos llega a todos de alguna manera. O a unos le da un poquito más de trabajo porque tocarlo en son, mucho más acostumbrados a la música clásica, al concepto escolástico de música clásica, que va muchísimo más allá de eso. Y a otros les cuesta menos trabajo cuando vienen más de la música popular, estos muchachos más jazzistas y más soneros de esta historia. ¿Y a ti particularmente te interesó la obra de Ñico? ¿Por qué te interesa entonces a ti? Porque es un nexo. Es un nexo. O sea, la obra de Ñico es música popular instrumental.
vamos a decirlo así, hecho por un músico popular, un compositor de canciones o cancionista, pero está hecha para un instrumento solista, que de hecho muchísimos cantautores han escrito también o piezas para guitarra sola y para instrumentos, también. Pedro Luis, Santiago, muchísimo. Pero en la escuela se ve más como música popular de concierto. O sea, la visión que se le da a partir, no por un desarrollo técnico, sino como obra en general, la visión cambia un poco, alterando el sonido, alterando, por ejemplo, la visión del sonido y de la técnica, de la posición de las manos. Se altera un poco hacia más la parte de concierto, de la música de concierto. La escuela brinda eso, la escuela brinda una visión distinta, casi de 180 grados, de la misma obra. Claro. Es muy interesante. Y me llega desde la escuela, sí, y cuando entro a Lisa también vuelvo a tocar Nico, esta obra, por ejemplo. Pero qué bueno que esté entonces Nico Rojas presente en las escuelas de música. ¿Cómo que no? Como dijo él, hay muchos cantores que hacen sus canciones, pero componen también para la guitarra, que eso es importante. Bueno, el caso de Carlos también hace canciones. También hace canciones. Y tiene un nexo, con Alejandro Valdés. Sí. Quizás por ahí, por eso también viene el acercamiento de ellos a Nico Rojas. No, Ale, yo creo que Ale tiene... Yo tengo más de la música popular. Sí. Y bueno, de hecho yo tengo formación autodidacta, no tengo formación de academia. Y me llegó primero la obra guitarrística. Excepto esta canción, Mi Ayer, que indiscutiblemente es emblemática, que fue una canción muy, muy cantada dentro del repertorio del feeling. Después, cuando en mi función de instrumentista acompañante, también manoseé otras obras, ¿no? Con Argelia, con Xiomara. Sí, conocí un poco más la obra cancionística de Nico. Yo, asombrosamente, nunca toqué la obra de Nico. Aún no he tocado la obra de Nico. Pero me llamó la atención su manera de hacer y su sonoridad. Y aunque directamente no abordaba su obra, sí entendía un poco ese mundo, que también lo compartía con el mundo del feeling. Como cuando tú escuchas el son de un son tocado por José Antonio o por Portillo de la Luz, estás escuchando Guajira Mi Madre. O sea, el feeling estableció una manera particular de abordar el son. Una manera más citadina. Y también con influencias armónicas. Y entonces eso me llamó mucho la atención hasta que me atreví a componer una pieza, un homenaje a Nico, sin haber tocado la obra de Nico. Y tuve la oportunidad de estrenárselo a él. Y me da una vergüenza de madre porque ante una figura como Nico, que además era todo bondad. Se llama a lo Nico, ¿no? A lo Nico, a la manera de Nico. Vamos a oírlo. Compártela entonces con nosotros.
Digo, así como es. Óyeme, Carly, yo estaba pensando, se ha manejado en la obra de Ñico, que haya aportado, yo creo que sí, que haya aportado a la escuela cubana de guitarra, que haya aportes de Ñico en la escuela cubana de guitarra. En primer lugar, el primer gran aporte de Ñico es el repertorio. Su repertorio, ahí está. En, como tal, la guitarra es uno de los instrumentos más difíciles para los compositores de escribir. Es un instrumento que técnicamente es muy complejo. Y si se va a ir a métodos de composición, vamos otra vez allá, está un poquitico manido ya el concepto de música de conciertos. Ya. Si vamos a esos métodos, el contrapunto, etcétera, es extremo difícil. Tengo muchas amistades, compositores que intentan como ejercicio escribir preludios para guitarra, preludios para guitarra, preludios para guitarra, porque lo usan como un ejercicio compositivo, porque es muy, muy fuerte. Es difícil escribir para guitarra. Y eso hace que el repertorio cubano, propiamente dicho, de guitarra, sea muy pequeño en comparación con otros instrumentos cubanos también, el repertorio cubano. Entonces, muy pocas obras. Está Leo Bravo, que es el máximo, en los libros está registrado como el compositor guitarrista para guitarra más importante de todo. De todo. Como instrumentista que se dedicó a escribir para guitarra. Yeah. Es el más importante. Ahora mismo está David del Puerto en España, pero bueno. Entonces, aparece de pronto la obra de Ñico, que tiene una, digamos, vasta colección de obras para guitarra solista de todo tipo. Tanto son como cha-cha-cha, feeling, canciones sin letra, no sé. Y eso en primer lugar es buenísimo para el repertorio, porque ya hay una serie de obras para guitarra que representan la cubanía en sí. En sí. La cubanía pura para el instrumento como instrumento solista. O sea, que ya es como, o sea, ya no, a lo mejor no es una exigencia en el estudio, o ya se exige como obligatoria, ¿no? La obra de Ñico, ¿no? Bueno, como obra cubana. Como obra cubana, sí, pero sí. No. Se sugiere, siempre. Muy bien. Sí, casi siempre, casi todos los profesores le dan a sus alumnos, por supuesto, la oportunidad, nos dan a los alumnos, por supuesto, la oportunidad de escoger el repertorio. Nosotros vamos casi todos directo a Ñico, porque es como lo más fuerte en música popular, en música viva. Música popular fuera de los conceptos de la música de concierto. Importantísimo. Bueno, comparte con nosotros entonces. ¿Y ahora que algo más de Ñico? Algo más de Ñico, ¿eh? Bueno, esta es otra de las obras mi programa del concurso. Se llama Jazmín de mi casa, una obra muy sencilla, la verdad. Se toca incluso, muchos la tocan en nivel elemental. Y es una especie de canción, o de preludio, si se puede decir así, pero está tan linda que yo quise cogerla como... Adelante. Yo quise atreverme a presentarme al concurso con eso, porque es que no podía... La verdad me gustó mucho.
Linda. Yo quería preguntar, aprovechar la presencia de Alejandro. Entre Manos es un programa para trovadictos, pero también para trovadores. ¿Qué relación crees que debe existir entre un trovador y la obra de Ñico Rojas? Bueno, Ñico era un trovador. Y yo creo que, yo soy no del criterio, sino que la médula espinal de la música, cubana, es la canción. Y es la más desarrollada, la más profunda, la obra más amplia, es la cancionística. Yo creo que primeramente todo el mundo, todos los que nos dedicamos al arte, o sea, sobre todo a la música, deberíamos tener en algún momento una mirada hacia la canción. Y dentro de la canción, hacia Ñico. Yo creo que tan importante es para músicos de otras manifestaciones, como es el caso de los músicos de formación académica e instrumentistas, que a lo mejor no ven con tanta claridad el vínculo que pueden tener con la música popular hasta que descubren a través de la escuela la obra de Ñico, y menos mal, porque comentábamos ahorita que realmente la obra de Ñico llegó de manera tardía al repertorio de la guitarra. Yo creo que también sería bueno que esas obras que han hecho otros compositores, otros cantautores, como es el caso de Santiago, como es el caso de Pedro Luis, y otros más, que ahora no me vienen a la mente, pero sí sé que hay muchas obras escritas para la guitarra, porque todos tienen la guitarra como instrumento base para hacer sus canciones, y siempre hay en tu espacio creativo siempre aparece un instrumental, y entonces te manifiesta, porque al final la guitarra es el instrumento y el artista necesita manifestarse a través de algo, sea la voz o sea la guitarra. Yo creo que todo el mundo debería tener una visión hacia la canción. Los trovadores, creo que las nuevas generaciones de trovadores también deberían tener una mirada atrás. No, de agradecerles a ustedes. Este programa ha sido un programa de lujo y de información, también queremos eso, que nuestro programa Entre Manos sea un programa de información para nuestros televidentes sobre la música cubana en general, sobre la música, y descubrir mucho, porque tenemos una riqueza musical increíble. Así que agradecerle a mi hermano Alejandro, gracias, a mi niño Carlito, a Elien, ¿no? Ilien. Oye, estos nombres. Bueno, ahí va. Y el profe Mister Agone. A Mister Agone, que lo conozco hace mucho, lo quiero muchísimo. Nos despedimos con un tema de Ñico. Sí, algo que no está en ningún disco. Pues venga. Que tiene mucha música por hurgar todavía. Si bailo contigo. Dale. Adelante, ¿con quién vas a bailar? ¿Con un Mister? Ay, mi madre. Ñico lo llamó Bolero Mambo. Bolero Mambo, de Ñico Rojas. Gracias. Si bailo contigo, si tu carne tocó, si pones tus labios de mis labios cerca, si me tocas un poco por casualidad, siento un hambre terca de todo tu cuerpo y me vuelvo loca de sensualidad. Ay, si bailo contigo me quedo en suspenso, no sé lo que digo ni sé lo que pienso. Si bailo contigo bajo alguna estrella, si toca mi cara tu mejilla bella, te voy deseando pedazo a pedazo, mi bien, y con disimulo te aprieto y me abrazo sin saber qué hacer. Si bailo contigo me quedo en suspenso, no sé lo que digo ni sé lo que pienso. Si bailo contigo bajo alguna estrella, si toca mi cara tu mejilla bella,
te voy deseando pedazo a pedazo, mi bien. Y con disimulo te aprieto y me abrazo sin saber.